la 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 la. Paisano mío, yo que duro eternamente, ya se dio cuenta la gente que la tristeza me gana. Me marcho para la ciudad buscando de mejorar porque usted no me acompaña. Pariente mío, yo que duro eternamente, ya se dio cuenta la gente que la tristeza me gana. Me marcho para la ciudad buscando de mejorar porque usted no me acompaña. Pariente, si tú es mi amigo, le voy a contar una vaina. Mi mujer me dejó solo, llegó ayer por la mañana. La pregunté en Casanare. Pariente mío, para la Uca y Albichada, la busqué donde vivía. Dejó una ropa guardada, una carta y un retrato para que me lo entregaran, un recuerdo eternamente. Que me dejó por si ella no regresaba. ¿Cómo es posible que un hombre por una dama se tire a la perdición y la moral se le acaba? Yo me enamoro de tarde y por la mañana, porque el amor es bonito, no se compara con nada. ¿Cómo es posible que un hombre por una dama se tire a la perdición y la moral se le acaba? Yo me enamoro de tarde y por la mañana, porque el amor es bonito, no se compara con nada. Parrandeo con mis amigos y un hijo que me acompaña, pero el amor de la ingrata no se me olvida con nada. Yo recuerdo eternamente cuando estoy solo pa' llegar a mi posada, y a veces me da tristeza cuando salgo a la sabana. Mi madre me dio un consejo, que porque no la olvidaba, que buscara otro querer, que me quisiera, que así nadie se enguayaba. ¡Qué bueno! Bienvenidos una vez más a las curiosidades de Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pore Casanare con estos grandes maestros, como es el popular Colacho, mi familia. Bienvenido al programa Sabiendo con Don Pija. ¿Cómo está, familia? Pero supremamente bien, pariente Pija. Yo aquí, como siempre, en mi ranchito, alegre, compartiendo con usted esta tarde, gracias a mi Dios. Y hay un poquito untado de pintura porque estoy en lo que es la profesión mía, que son los cuadros llaneros, pintando los cuadros llaneros. Pero bienvenido aquí a mi rancho y bienvenido a difundir todo lo que es el llano y la cultura llanera. En cuanto se refiere a cultura, ahí lo tenemos. Gracias, Don Pija. Bueno, familia, qué bien, familia. Bienvenido el maestro Milton. ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes, amigo Don Pija. He venido a Trinidad a colaborarles y acompañarlos aquí al programa. Gracias por la invitación. Nosotros como folcloristas tenemos que difundir lo nuestro, lo criollo, lo auténtico, algo que como que se está perdiendo de las costumbres viejas. Bueno,
Estamos hoy aquí en las curiosidades de Don Pija, aquí en el municipio de Pobre Casanare. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo por su canal Surán, bienvenidos a las curiosidades de Don Pija. Hoy aquí estoy acompañado con mi familia Colacho, que hoy nos viene un poco a contar sobre las curiosidades que tiene él. Yo me causo algunas curiosidades. Hoy va a ser bueno el programa, ¿no? Porque hay curiosidades que usted tiene en su arte, canta. Usted es polifacético, ¿cierto? Claro. Lógico, pues yo, la pura realidad, que yo lo que sé, lo que he aprendido, lo he aprendido de sí mismo, porque no he tenido ningún curso, ni siquiera de las pinturas, ni de la música. Bueno, familia, ¿de dónde es Colacho? Cuéntenos. A mí me causa curiosidad que usted vive aquí en el municipio de Pobre. ¿De qué familia? ¿De una familia reconocida, cierto? Claro, yo nací en una vereda llamada, primero se llamaba Curimina, allá nací, y después se dividieron las veredas y quedó El Retiro. Popularmente le dicen Burro Muerto. Yo soy de allá. Me causa esa curiosidad, ¿por qué Burro Muerto? Bueno, es una curiosidad que la gente dice, bueno, ¿y por qué le dicen Burro Muerto? ¿Es que se murió un burro allá o qué pasó? Pues resulta que el primer bazar que hubo en allá, se reunió la gente, hicieron el primer bazar, se llevaron una reina de la vereda de La Plata, muy bonita esa reina, no voy a decir quién es, pero muchísima gente sabe quién es, y se fue en el burro, y resulta que esa noche, cuando hubo el tiroteo de los cohetes y toda vaina, seguramente el burro se asustó y salió corriendo, y yo no sé si fue que jorcó, pero amaneció muerto. Amaneció muerto. Bueno, y ahí para acá le pusieron Burro Muerto. De ahí para acá se llama Burro Muerto. Cuéntenos la curiosidad que me llama la atención, ¿por qué Colacho? Pues resulta que cuando yo estaba, me digo que nuevo, porque tampoco soy muy alto, para decir que pequeño, en la casa había un señor que llamaba José Güentes, y tenía un acordeón vieja, y yo me la terciaba y me ponía una gorra que había ahí. Entonces, de ahí para adelante, seguramente me pusieron Colacho, porque me decían que Colacho del acordeón. Pero mi nombre no es Colacho. Mi nombre no es Colacho. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán, estamos aquí con estos grandes artistas, creo yo, que venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras. Familia, yo lo veo que usted tiene, que también le charrasquea a la guitarra, y aquí mi familia también. ¿Cuánto hace que lleva ya en este arte de lo que es la parte de la guitarra? Pues en la guitarra, seguro que yo empecé como a los 10 o 12 años a tocar guitarra. Inclusive yo fui la persona que a mí me valoró en cuanto al mirarme, Walter Silva, y me nombra en tres canciones, me nombra Walter Silva a mí ahí, a donde dice Vicente con su guitarra, yo soy el hombre. Entonces, pero resulta de las cosas que uno no le pone mucho, mucho empeño a esto. Y Walter se fue para adelante y yo quedé, pero tengo que alcanzarlo y pasármele. Claro, familia, eso no es, mejor dicho, de uno quedarse atrás. Ahí le va pisando los talones y algún día el que persevera alcanza. ¿Cierto? Bueno, hablando aquí de la guitarra, ¿hace cuánto, cuál fue el primer parrando que usted echó por ahí en esas veredas, por aquí en La Plata, Miralindo, en Burro Muerto, como dice? ¿Cuál fue el primer parrando? Los primeros parrandos los hacían en serenata, por allá donde el viejo Santo Cisnero, por allá en el Rincón de los Patos, por allá en Gaviotas, en muchísimas partes de mi región, La Macoya, La Plata, La Mapora, Vijagual, toda esa parte por allá, Guachiría. Mejor dicho, yo caminé muchísimo. Bueno, amigo, de verdad que sí, es un placer de nuevo compartir con ustedes acá. Yo sé que nos van a ver en muchas partes. Por el canal Surán, por allá nos ve el amigo Castañeda, amigo Brito, bueno, una muchacha pues en Villavicencio nos ve, y en Trinidad también, por allá está en Trinidad Vanessa Cerna, en Arauca Pedro Parales, y mucha gente, y que ojalá que este folclore se difunda todo donde más llegue la señal de cualquier canal. Bueno, don Milton, cuéntenos aquí que usted, yo veo que usted hace, mejor dicho, de los tiempos antiguos, usted acompaña aquí a don Vicente también con su guitarra. Claro, amigo, claro, nosotros somos compañeros de música hace mucho. Mejor dicho, usted es uña y mugre. Claro, uña y mugre, sí. hemos dado muchas serenatas, nos han invitado y la verdad nos acondicionamos bien.
y él toca su guitarra, yo también toco la mía, y ambos cantamos y emparrandamos la gente, que eso es lo bueno. ¿Usted le gusta tocar? Claro, la guitarra, claro, por supuesto. ¿Y no toca por ahí la muchacha? No. Bueno, estamos aquí en las curiosidades de Don Pija, que los maestros aquí nos está comentando cómo eran los parrandos antes con guitarra. Eso ya está acabando, maestro, ¿cierto? Ya están acabando los parrandos que hacían con instrumentos de cuerda, ¿no? Pues sí, desafortunadamente la guitarra aquí en el llano ya poco la apetecen, pero nosotros no la hemos olvidado. Nosotros somos personas de raíces que nos criamos con la guitarra y me gusta mucho tocar la guitarra y ojalá Dios quiera en las casas de la cultura sigan impulsando la música de la guitarra y que la toquen gente de esta región, gente llanera, para que esto no se acabe, lo que es llano, porque la guitarra la están tocando, pero ahora la están usando, es tocando ritmos por allá de otros países. Entonces acá lo que es la música llanera, poca la gente la toca, y o sí la tocan, pero no la ejercen. Entonces me gustaría que, ojalá Dios quiera, en las casas de la cultura y en todas partes donde haya la enseñanza de los instrumentos, pongan un profesor a que ejerza y que enseñe la música llanera en guitarra. Maestro, la curiosidad que siempre yo he tenido, que estoy yo viéndolo con su guitarra, ¿es muy muy qué, muy complicado tocar música llanera con guitarra o es fácil? Pues usted sabe que después que la persona le coge la práctica a cualquier cosa, no es difícil porque uno ya es práctica, todo es práctica. Yo me parecen más trabajos de pronto otros instrumentos que no la guitarra, pero de todas maneras hay que tener uno, como dijo mi abuelo, hay que tener oído, pero hay unos que tienen oído grande pero no la saben tocar. Bueno, familia, estamos en las curiosidades de Don Pija. El saludo muy especial para todos ustedes en este momento que están allá viéndonos allá a las 3 de la tarde, tomando un tintico, familia, en Trinidad, en San Luis, en Arauca. Allá un saludo muy especial para la gente de Arauca, que en este momento nos están viendo allá, para la cotiza araucana. Familia, me han dicho también que usted es polifacético, también esto es pintor. Claro, yo soy el pintor colacho, conocido en muchísimas partes de Colombia y en toda, casi me atrevo a decirle que en toda parte de Colombia donde hay un asadero criollo o un restaurante, hay cuadros míos. Cuadros del maestro Vicente Rodríguez. Como pueden observar atrás, vea, ahí vemos unos cuadros muy bonitos. Aquí también vemos unos cuadros aquí al lado izquierda. Unos cuadros hechos por las manos del maestro Vicente Rodríguez, que son paisajes llaneros. Bueno, maestro, llegamos al tema, lo que es los cuadros. Bueno, ¿cómo hizo para empezar este arte? ¿Fue empíricamente o hizo un curso? Me causa esa curiosidad porque pinta tan bonito. Pues póngale cuidado, yo cuando estudié mis primeras letras, por lo menos que yo estuve estudiando, que fueron escuelas del campo, no se conocía una pintura de ninguna clase, ni un pincel. Y a veces en la casa, cuando los lienzos míos eran en el patio, o sea, en la casa había unos patios grandes, y llovía, y yo agarraba un palito o algo y me ponía a dibujar corralejas, caballos, lo que fuera, garzas, y pintaba en la casa. A veces mi mamá me regañaba, mi papá también, que no rayara el patio, que así me recogían la basura con una escoba y me borraban todo lo que yo hacía. Pero me fui para adelante, y un día de estos, que yo me fui a trabajar en Los Hatos, que le agradezco a la familia Rivera, que me vio un viejo llamado Guillermo Rivera pintándole un venado en la pared así con una tiza, me dijo, le voy a traer unas pinturas y unos pinceles para que me pinte el venado con pintura. Le dije yo, hágale, y ahí empecé. Y el que me trajo la pintura, don Guillermo, dio la idea, y va unos cumpleaños míos que los celebraron en Playita, me regaló Pedro Rivera, me regaló la pintura, me dijo, pariente, ahí está la pintura y ahí están los pinceles para que empiece a pintar. Y no lo miento, en menos de un mes me tenía ganado por poquito dos caballos, potrones ahí. Familia, usted en ese tiempo se ganaba el dinero, eran en caballos, en vacas. Claro, le pagaban a uno con animales. Entonces yo estuve trabajándole a ellos, allá de los Rivera, a los Ascanios, que tenían a esa vez allá unas fundaciones muy bonitas, en la finca Barreto, y toda esa vaina. Y yo cogí así, y ahí después me echaron a llamar, y me fui metiendo hasta que cogí las partes grandes y me fui. Trabajé en Boyacá, trabajé en el Meta, trabajé en el Bichada, en el Guaviare, Ariari, Antioquia, trabajé, ya fue donde me
me hice conocer muchísimo y conozco muchísimo, y le agradezco a Luis Vargas de allá de Rondón, Arauca, que fue el que me presentó para ir a Medellín, y estuve pintando en Medellín mucho, muchísimo, ya hay muchos cuadros míos en Medellín. Bueno, maestro Vicente Rodríguez, bueno, me causa la curiosidad, quiero ver el cuadro. He dibujado por mis manos. Este cuadro tiene casi todo lo que se ve en el llano. Me gusta dibujar todo porque yo sé que lo que yo estoy pintando es una cosa muy real, y me gusta mucho, casi en todo cuadro mío que están acá, pinto estas palmitas. Esta palma se llama palma de moriche. Me gusta pintar el moriche y lo estoy pintando porque yo veo en esa palma, esta palma es muy querida en el llano y es una fuente de agua en el llano. Lástima que póngale cuidado, y se lo puedo casi asegurar, que si la gente, los que están defendiendo y la misma gente de las regiones, si no ponen acento en el moriche se acaba. Bueno, familia, esa es una curiosidad. ¿Por qué se acaba el moriche? Vea, el moriche siempre es de la tierra, de la sabana plana, de la parte húmeda. Resulta que ahora hay mucha gente, casi toda la gente que vive en el llano tiene sus animales, tienen su ganado y tienen todo. Resulta que cuando estas aguas bajan en la región llanera, que de aquí para abajo, por lo menos de Pateriporo, por todas partes mira unos moriches, pero usted va y el ganado está en las moricheras por lo menos en noviembre, y pisan y apretan en los grandes humedales, los apretan y el moriche va quedando a lo alto, o sea, se está saliendo, va quedando a lo alto. Cuando corre brisa, el moriche se cae y el verano lo seca. Y cuando el moriche, otra cosa, cuando el moriche riega la pepa o el cuesco que llamamos nosotros, o corozo, cae y la pepita nace, pero el ganado se la come, la hojita. Se come la hoja y ahí sí no vuelve a nacer. No vuelve a nacer, y por eso digo yo que uno, y me atrevo casi a decir que el 80% de los morichales no encuentra usted un morichito chiquito con hojita sin que no le haya comido el ganado. Hoy en el municipio de Pore, con las curiosidades de Don Pija. Hoy estamos aquí con el maestro Vicente Rodríguez, que nos está enseñando unos cuadros muy lindos que él es un pintor. Él crea, él da a conocer sus cuadros aquí en el municipio de Pore por su canal Surán. Familia, están muy bonitos los cuadros. Los cuadros son muy bonitos y muy originales y muy originales porque son propios de sacados de mi mente, y la gente que quiera y mire los programas y quiera llamarme, mi número de teléfono es 311-484-9360. Vivo en Pore, Casanare, aquí me consiguen y me llaman y inmediatamente les contesto. Y tienen, si desean un cuadro en sus casas, o a donde estén, o para sus negocios, con muchísimo gusto voy a donde me llamen, allá voy a hacerlo. Bueno, ya estamos llegando al programa de las curiosidades de Don Pija, al final. Ya estuvimos hablando con estos grandes criollos también. Dice que por aquí nos van a cantar una cancioncita. Claro, vamos a cantarles otra canción, y aquí con mi compañero de música, Milton Oro, él va a cantar la canción también, porque él ya tiene música también grabada y todo eso allí. Ah, bueno, familia, el hombre también le va a cantar una canción a todos los televidentes. Claro que sí, ya vamos a cantar una cancioncita. Ya tengo 3 grabaciones, estoy estrenando un nuevo disco, gracias a Dios, con el poder de mi Dios. Bueno, familia, entonces vámonos con esa canción. ¿Con cuál canción vamos a ir? Bueno, un pasajito que viene en mi tercer álbum discográfico, que se llama Así el licor mezcoñete. Pero, pija, bueno, es una curiosidad, ¿por qué el licor mezcoñete? Porque es cuando el despecho dice, bueno, écheme licor para los que hayan, que palata si ella se amanezca borracho en el suelo, así el licor mezcoñete. Bueno, a todos los televidentes, vamos con este corte musical.
Por aquí voy agilao, en este potro montao, trochando rápidamente. Porque la mujer que amaba ayer sin decirle nada se ha marchado para siempre. Paisano mío, yo que sufro eternamente, ya se dio cuenta la gente que la tristeza me gana. Me marcho pa' la ciudad buscando de mejorar porque usted no me acompaña. Pariente mío, yo que sufro eternamente, ya se dio cuenta la gente que la tristeza me gana. Me marcho pa' la ciudad buscando de mejorar porque usted no me acompaña. Pariente, dito mi amigo, le voy a contar una vaina. Mi mujer me dejó solo, dejó ayer por la mañana. La pregunté en Casanare. Pariente mío, por Arauca y el Bichada, la busqué.